Hogsmeade, allá voy. Rebelio. Me han dicho que Clementine te tuvo persiguiendo mariposas por todo el bosque. ¡Hola! ¡Pasa, pasa! A ver, ¿por dónde iba? Ah, sí. A ver, que lo adivine. Buscas algo fresco. Avísame si puedo ayudarte en algo más. Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. ¡Rebelio! ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¡Rebelio! Cuidado con las mandrágoras. Aún no les he dado de comer. Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes. Sé que llegarás lejos. La puerta siempre está abierta. Vuelve pronto. ¡Rebelio!
¡Rebelión! ¿Quién dice que delinquir no es rebelión? Cómo se extingue la luz en tus ojos. ¡Rebelión! No sé qué esperan que me encuentre por aquí. En Aransair no hay nada que cazar aparte de arañas. No merece la pena el esfuerzo. ¡Levioso! ¡Acción! ¡Las alturas! ¡Defino! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡No te... ¡Levioso! ¡Acción! ¡Confringo! ¡Rebelión!
con Fringo. Rebelio. Con Fringo. Con Fringo. Rebelio. 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 ¡Leviosa! ¡Acción! Con Fringo.
Londres. ¡Rebelde! Comprendo. ¡Maravilloso! ¿Qué tramas ahora? Quizás con un híbrido. La tentácula botadora. He terminado las actividades que me encomendó, profesora Garlic. ¡Espléndido! Espero que hayas aprendido a valorar el papel de la flora en nuestras vidas. A mí es algo que me fascina. Ayer me pasé horas podando mis arbustos autofertilizantes y mis arbustos nerviosos. Se me acabó haciendo de noche y ni me di cuenta del tiempo que había pasado. Vaya, si hay algo que me guste más que ver crecer mis plantas, es ver cómo mis alumnos cuidan de las suyas. ¿Y ahora aprendemos flipendo? Barbilla arriba, varita un poco suelta, todo está en la muñeca. Pruebe a ver.
Céntrese para usar este hechizo. No hay nada más humillante que lanzar a un compañero por los aires cuando solo querías mover un par de macetas. ¡Qué maravilla! Si quiere practicar un poco más, puede hacerlo aquí en el invernadero, pero tenga cuidado con las plantas. Profesora, me preguntaba de dónde es usted. ¿Cómo fue su vida? ¡Oh, qué adorable es usted! Bueno, veamos. Crecí en Londres, justo junto al Támesis. Eso suena genial, con las vistas y el bullicio de la ciudad. Para algunos, sí. Yo soñaba con vivir en el campo, pero hasta que no llegué a Hogwarts no me sentí de verdad en casa. Pero me llevó un tiempo, no crea. Y aunque deseo con todas mis fuerzas que todos los alumnos acaben sintiéndose en casa, como yo, no siempre es el caso. Sí, tiene sentido. Bueno, cada uno florecemos a nuestro modo. Los hay que, como el lazo del diablo, prefieren las sombras, mientras que otros precisan la atención de un bulbo botador. Y cada uno crece y prospera según su propio plan. Yo estaba terriblemente nerviosa cuando llegué al castillo. Mire, de niña, yo no sabía nada de brujas ni magos. Ya puede imaginar mi asombro cuando recibí la carta de Hogwarts. En mis primeros días aquí pasaba mucho tiempo sola en el invernadero o en la biblioteca. Siento que los alumnos no fueran más amables. Vaya, le he dado una impresión equivocada. Al contrario, me trataron con gran bondad. De hecho, una chica de séptimo me tomó bajo su ala en esos primeros días. Sigue siendo una de mis mejores amigas. ¡Qué afortunada! Desde luego. Me atrevería a decir que los amigos que haga en Hogwarts serán para toda la vida. Y ahora debería ocuparme de mi envío de The Magic Nip. El señor Tisdale me prometió un buen surtido de semillas esta semana. Encantada de verte. ¡Flipendo! ¡Leviosa!
¡Estupendo! ¡Acción!